Buenas hermanos, os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy os traigo un pequeño fragmento del segundo concilio de Nicea, allá en el año 787, donde la iglesia anatemizaba a todas las personas que, como hoy los protestantes, negaban la tradición y el magisterio de la iglesia. Y solamente se agarraban de la Biblia. Este santo concilio anatemizó, como bien estamos diciendo, a todas estas personas, ya que en el principio del cristianismo existían grandes herejes, entre ellos, por ejemplo, Arrio, el cual negaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, tal como hoy lo hacen los testigos de Jehová, aduciendo que esa doctrina la sacaban de la Sagrada Escritura. Voy a citarle este acta bastante interesante del séptimo concilio ecuménico de Nicea en el año 787. Miren qué interesante. Anatema para aquellos que rechazan las enseñanzas de los santos padres y la tradición de la Santa Iglesia Católica, tomando como pretexto y haciendo suyo los argumentos de Arius, Nestorius, Eustises y Dioscorus, y que al menos que evidentemente fuimos enseñados por el Antiguo y el Nuevo Testamento, y no debemos seguir las enseñanzas de los santos padres y de los sínodos ecuménicos y la tradición de la Iglesia. Esto dijo la Santa Iglesia Católica en el segundo concilio de Nicea, año 787. Ya la Iglesia, 750 años antes de la reforma protestante, o de forma, mejor dicho, del cristianismo, ya condenaba esta creencia protestante, el cual dice que todo debe de estar enseñado y todos debemos de regirnos por la escritura. ¿Qué debemos de decir ante esto? Que la sola escritura es la fuente de toda herejía. La misma Sagrada Escritura, usadas por hombres llevados por el error, podemos citar a Arrio como a Nestorio, Sabelio, Valentino, todos decían inspirarse en la Sagrada Escritura, pero todos diferían unos con otros en doctrina, y ninguno se ponía de acuerdo, y todos decían usar las Sagradas Escrituras, tal como hoy hacen los protestantes. Los protestantes hoy heredan todas esas mentiras, todas esas herejías de la del cristianismo antiguo, y nos las traen envueltas en otro con otro nombre, con otro fundador de otra iglesia, totalmente hereje, como al principio del cristianismo. Es más, si el cristianismo protestante, si el cristianismo primitivo, perdón, hubiera sido protestante, jamás hubiera existido la ortodoxia en la fe cristiana. ¿Por qué? Porque todos podríamos creer en lo que más bien nos venga, en lo que nos convenga. El sistema protestante habría sido totalmente inadecuado para enfrentar ese desafío contra todos esos herejes. Una posición basada solamente en la interpretación de la escritura no puede ser refutada por otra mera opinión humana. Debe de haber una autoridad general que ofrezca una interpretación definitiva, que deban someterse todos los fieles. Podemos ver hoy, en nuestro tiempo, cómo todas las iglesias protestantes difieren en puntos centrales de la fe, en el bautismo, en la deidad de Cristo, si se debe o no se debe bautizar a un bebé, el orden de la iglesia, si debe de haber jerarquía en la iglesia, si soy salvo por la fe, si soy salvo solo por la gracia.
Existe una gran confusión hoy en el siglo XXI, al igual que los primeros siglos del cristianismo. Si te adhieres a una iglesia protestante o a una iglesia o a una denominación evangélica, debes de saber que no estás en la plenitud de la verdad y ni siquiera esa iglesia tiene conexión ninguna con los apóstoles y con Cristo. Si la iglesia patrística hubiera practicado la sola escritura, nunca hubiera podido luchar contra esa gran cantidad de herejías que surgieron en ese momento, en los primeros siglos, acerca de Cristo, de la deidad de Cristo, el uso de imágenes, el bautismo de infantes. Pero, de hecho, la Iglesia se adhirió a esta tríada tridimensional de escritura, tradición y magisterio. Tres pilares fundamentales. La Sagrada Escritura es fundamental, por supuesto. Fuente de revelación de Dios para su pueblo. La tradición, importantísimo. Ya lo hemos visto en el anterior vídeo. Y cómo manipulan las escrituras para contradecir a la Iglesia Católica. Y el magisterio, por supuesto. ¿Qué dice en 1 de Timoteo 3:15? La Iglesia es el fundamento y la base de la verdad. La Iglesia es custodia de la verdad y durante 21 siglos ha luchado para que ese depósito de fe, hoy en el siglo XXI, perdón, se mantenga intacto y que la fe cristiana se mantenga íntegra para el bien de las almas, para tu bien y para mi bien. Espero que os haya gustado este vídeo. Si te gustó, déjame un like, suscríbete y si quieres ayudar a este humilde canal a seguir creciendo, te dejo en la descripción del vídeo la manera de cómo poder hacerlo. Y te animo, hermano protestante y amigo católico, a que sigan estudiando la escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Y a ti, hermano protestante, si estudias esos tres pilares, Biblia, tradición de la Iglesia y magisterio, si eres honesto contigo mismo, un día el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, te agarrará y te meterá en la iglesia, en su iglesia. Pero sí, como te acabo de decir, debes ser honesto contigo mismo. Y un saludo y que Dios os bendiga.